La historia de Zinc empieza en realidad de reconocer la importancia de Zinc cuando algunos científicos descubrieron niños que tenían una desnutrición severa en Egipto y en Irán. Y se da cuenta de que fue porque esos niños tenían una deficiencia de Zinc en su dieta. Entonces, desde ahí, eso fue hace más o menos 50 años. Desde ahí también empieza a entender más sobre Zinc y se reconoce también algunas condiciones, como por ejemplo esa niña que se ve en el foto, esa niña que tiene una deficiencia por un problema congénito, pero nos demuestra las consecuencias de tener una deficiencia de Zinc. Se muestra que el niño tiene un problema de su piel, pero lo que no se ve es que el niño tenía un problema severo de diarrea. Se ve que muchos niños, por ejemplo en el Perú, ya sabemos de que más que 50% de los niños menores de 5 años tienen una deficiencia de zinc. Y si vemos sus dietas, es como 80% que tienen una deficiencia. Cuando damos cuenta de que es un problema nutricional, empezamos a ver, bueno, qué micronutrientes, qué problema es, ¿no? Y vemos que uno de los problemas mayores es el problema de zinc. ¿Por qué el zinc es tan importante en el cuerpo? Porque las proteínas son una hilo, ¿no? Son un hilo que forma un ovillo. Si ese ovillo es todo enredado, entonces no va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa con el zinc? El zinc entra a esa molécula y le da forma. Le mantiene la forma y es la forma de la proteína que hace funcionar como una proteína de construcción o una proteína de una enzima o una proteína que es importante en las defensas. Cuando tenemos una infección, las células que nos protegen, las células linfocitos, neutrófilos, tienen que replicarse en respuesta a la infección. Perú, diarrea también es el segundo causa de problemas de niños menores de 5 años. Como está relacionado con infecciones y es relacionado con la contaminación del ambiente, afecta más donde tenemos más contaminación. Por eso la selva, donde tiene parásitos, tiene bacterias, tiene virus, tiene bastantes causas de diarrea, más un ambiente que muchas veces está muy contaminado. Entonces, en las zonas como Iquitos y como Loreto, hay mucho problema de diarrea, lo que también lleva a tener problemas de desnutrición crónica que tanto nos preocupan, ¿no? Que tiene un efecto en el largo, en la vida del niño, y también problemas de anemia. Pero muchas veces el niño no quiere comer porque tiene anorexia. Eso sí es una de las cosas importantes de zinc, porque zinc no solamente está funcionando a nivel del intestino de ayudarle a recuperar, pero también tiene un importante efecto que es despertar el apetito del niño. Cuando el niño recibe el zinc, funciona para que está permitiendo que el intestino recupera y su apetito recupera. Entonces hay que seguir. Cuando el episodio termina y completar los 10 a 14 días de las pastillas para que el niño no caiga de nuevo. Ese es el importante de zinc, ¿no? De que esa recuperación de la debilitación de la diarrea. ¿Encontrar el niño Gianfranco? Sí, señorita, se encuentra. Sí, es una pequeña visita, porque no está acudiendo al centro de salud, de sus controles. ¿Me pudiera dar el motivo, la razón por qué no está yendo? Es que no me he podido ir porque estaba mal otra vez con la diarrea. Está con la diarrea, por eso no me he ido. Sí, lo importante, señora, es no esperar que el niño esté
permanezca varios días así, tienes que llevarla inmediatamente al establecimiento para que haga una previa consulta con medicina general, en ese caso que te atiende la doctora. ¿Ya? Y ahí con su receta ya ve cómo ya le puedes administrar ya sus dosis a tu niño. Le esperamos en el establecimiento para la consulta. El que va a venir a llevar a los niñitos a usted es el promotor de salud. Ya, ¿ya? El señor Emilio. Le voy a esperar, ya. Le voy a esperar al promotor de salud. El zinc es una micronutriente importante en todo, es más que como 300 enzimas y proteínas en el cuerpo. Entre los efectos más importantes son la necesidad para zinc para que funcione adecuadamente nuestro sistema de inmunidad. Y también la recuperación del intestino después de o durante los episodios de diarrea. Esos son dos de los más importantes efectos. Es también muy importante como un factor de que ayuda al niño a crecer, ¿no? Es importante en el crecimiento lineal del niño. El zinc ayuda en reducir la duración de diarrea. Entonces, reduce que los episodios no llega a ser episodios de más de 7 días, de 14 días, que son los que están asociados con una mayor mortalidad y una mayor morbilidad. Entonces, usamos el zinc durante el episodio de diarrea, pero seguimos cuando el diarrea termina. Lo damos por 10 a 14 días a todas las edades, pero especialmente va a tener su impacto de niños de 6 meses hasta 2 años, cuando más episodios de diarrea hay. Ese zinc va a ayudar a reducir la duración del diarrea, en algunos casos también va a reducir la severidad, pero también tiene que seguir porque va a reponer, va a ayudar de que el niño recupera de la debilidad, de la debilitación que tiene durante el episodio de diarrea. Donde hay más problemas y más mortalidad infantil, más efecto va a tener el zinc en reducir la mortalidad. Ahí yo veía su mejoría de mi hijo. Ahí sí tenía ganas de comer, tenía ganas de tomar, de jugar. Su estómago limpio, que esa pastilla le ha sanado. En mi casa yo le preparaba, le veía muy fácil la pastilla para yo darle. Después que le he dado de tomar las 10 días de pastilla, ahora mi hijo come, toma su leche, está bien recuperado mi hijo de los alimentos. Él solito sí se le entrega el alimento y él come. Más su tomada, y ahí más. Empieza de jugar, juega, después de nuevo quiere tomar. Ahora sí toma, bastante toma. Ahora toma. Considerando de que la diarrea es uno de los aspectos más importantes que contribuyen a la desnutrición, es que se decide trabajar el tema del uso de zinc en diferentes establecimientos de salud. Empezamos con 16 establecimientos, tenemos actualmente 66 establecimientos y se debe extender a más de 160 para el siguiente año. Tuvimos una experiencia gratificante al observar que los mismos profesionales médicos han estado solicitando ser incorporados dentro de los establecimientos que deban administrar zinc, porque estos profesionales han recibido la capacitación, se han enterado de que científicamente el uso de zinc disminuye el número de episodios, así como disminuye la cantidad de días de diarrea en el niño que lo padece. Los profesionales médicos han mostrado una predisposición importante de hacerlo y de darle continuidad a este esquema de manejo de casos de diarrea ya desde el año 2012 y que continúa este 2013.
convirtiéndose en parte de su trabajo diario para los niños que reciben este tipo de terapia y que están padeciendo este cuadro diarreico. Esta voluntad de poder utilizar sulfato de zinc para el tratamiento de la diarrea no suele darse de manera muy corriente, ¿no? Implementar un programa siempre ha tenido sus complicaciones. Esta vez hemos tenido un avance sumamente importante basado en que los profesionales médicos y de enfermería han asumido no solo como un reto, sino como algo que beneficia de manera importante a los niños con diarrea.